¿Cómo se siente Fermín Gaitán? ¿Cómo estuvo la gira? Pues estuvo bastante pésima, ya que el bus se pegó y ahí Carlos me dice, cortame los zapatos por favor, mira cómo nos andan, cómo venimos, puro lodo. Pero no importa, vamos a estar ahora en el evento y yo creo que va a salir bastante bien porque veníamos en el bus y venían unos muchachos que vienen desde Managua a ver el evento del Mad Flow Nica. ¿Y Monje? Por supuesto, nosotros ya estamos por estos lados esperando el reggaetón que traemos nosotros con los muchachos traídos, me decía Fermín, que se llaman Reggaetón 2. ¿Vos van destino a dónde? ¿Al hotel? Ahorita vamos a ir al hotel, ya que al hotel Pérez. Casado. Cansado, no cansado. Casado, porque nos casamos ahora en el bus. Ya pues, supuesto. ya. Ahí nos vemos. Bye bye. ¿Ah? Sí. Sí, por favor. Sí. Todo lo que le gustan. Que no va a tener ruedas en el concierto. Arrugadito, pero ni modo. Este es Daddy Yankee, traído de las malvadas, de las Malvinas. Ustedes pueden ver aquí donde cocina. Este es el Hotel Pérez. Esta es la señora que cocina. Ah, están los servicios de comida, ¿puedes filmármelos por favor? Para un eventual evento. Mire, se sonríe la señora porque dice que le gusta la comida típica de aquí. Frente al parque de Puerto Cabeza, y lo que pueden apreciar de frente donde quedaba antes el antiguo cine, para la gente de Masaya que le gusta pexicolear, y hasta el lado derecho se encuentra en Itel, detrás de donde dice Sexto Sentido Radio. Que se fueron para el hotel. Yo le dije, los dos. Yo le dije a él. Ya vamos para allá. Hagamos el brindis con los glass. Por favor. En ese momento nos encontramos gozando la plata. No, madre, y mira esta mierda de la serie de Chile que estábamos celebrando. Ya las salvaciones. ¿Cómo lo van a enseñar? No, porque va a ir. ¿Tiene el camarón? ¿En las manos? Camarón. Aquí va. Dale por mi entrada. ¿Y eso con qué lo pesca, amigo? ¿Ah? Fíjense con esa pinta. Ya. ¿Estos son de río? Sí. ¿Y los de mar? Aquí están, enseñale los demás. Está muerto.
mira este. Esos son high. ¿Este qué era eso, bicho? ¿Qué es eso? High. ¿Qué cosa es high? Andrejo, mira, estos son los de mar. Es diferente. Ah. Yo creo que terminé la. Son distintos. A la puta. ¿Y es? Está muerto. Lo que ven de fondo es el puerto de Puerto Cabeza, donde atracan todos los barcos extranjeros y los barcos pesqueros. Y lo que ven allá, hacia allá al lado de arriba, aquella casa morada con verde, esa es la discoteca que se llama El Malecón, donde frecuentemente solo chicos playboy de aquí de Puerto Cabeza. Fermín, esto es lo que ustedes miran aquí, es una estrellita del mar. Le está tocando a Carlitos Monge, el hombre llamado Caballo. Se está acomodando, la acabamos de sacar hace poco. Acaba de morir hace poco, hace como 5 minutos. Se me hace en los lentes. ¿Qué es aquí el puerto? Este es el puerto de Puerto Cabezas. Hasta el fondo. Elino, mira los boletos. ¿Ah? Sí. Pensé que lo llevaste al Chapo. Windsor, camarógrafo. No es cualquiera el que, solamente los productores. Gracias.
no se la tomaron. Suave. Él hace trueque, dice, por cada media caja me das una caja. Imagínate. Y se tomaron como 5. Creo que solo regalaron 2 cajas. No, pues si tu trabajador estaba hasta encalichado. Y dice, esta me la regalaron. Y no la están dando la cerveza. Me la regalaron. No le gusta la cerveza. Dice aquí. Que bye bye. Le vamos a enviar todo el material a Raúl para que lo miren en su computadora. Saludos a toda la gente. Bye. ¿Qué radio? ¿Cuál radio?